Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Sunrider Academy. Estamos con la ruta de Asaga, la última ruta que nos queda por ver. Este es el segundo vídeo de esta ruta y hemos descubierto que ese señor es el Gordín Flash, con pinta de señor rico. Bueno, de hecho es un empresario con mucho dinero. Es el prometido de Asaga. Me resulta un poco curioso y chocante, ¿no? A veces cómo te mezclan conceptos tan tradicionales y arcaicos como matrimonios de conveniencia, como quieras llamarlo, ¿no? Como un mundo futuro como es el de Sunrider Academy, ¿no? Como que no me termina de casar, ¿no? En el contexto, pero bueno. Ahí está, ¿vale? Nos lo han presentado y vamos a ver cómo transcurre la historia. Está claro que este es el conflicto de esta ruta. En fin, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, tenéis mi enlace a Twitch, donde hago directos, así que seguidme en Twitch, chicos, y así no os perderéis nada de mi contenido. También tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar por esa vía. Y ahora vamos al lío, ¿no? Dice, ¿qué estás diciendo, oh mujer? Esto es nuevo para mí, pero mi sorpresa era nada comparada con la sorpresa en la cara de Cullen. ¿Qué? Ah, es que la chica ha dicho que somos novios, o algo así, ¿no? ¿Me dejas por este flaco afeminado? Voy a bajar un pelín el volumen. ¿Afeminado? Cullen frunció el ceño y me miró como si fuera una pequeña criatura que solo merece ser cazada y devorada. Chico, ¿es esto cierto? Ah, no me jodas. Aunque Asaga estaba sacándose todo esto de la manga, no creo que tenga más opción que seguirle el juego. Además, la idea de que Asaga se case con una calabaza como Cullen es asquerosa. Pero claro que sí. Protegeré a Asaga de ti. El dinero no es nada frente al poder del amor. ¡Qué fracaso! ¿Qué estoy diciendo? La verdad es que queda muy ridículo. Cullen me miró. Nos miramos desafiantemente, hombre a hombre. Joder, tengo que parpadear. Tras todo eso, él comenzó a reír. Muy bien. Si de verdad puedes hacer a mi amada feliz, te la entregaré con alegría. Pero más te vale no romper su puro e inocente corazón o mi retribución será rápida y abrumadora. ¿Puro e inocente corazón? Mamá, lo Kaito y yo somos tan felices juntos. ¿No es así, cariño? Por supuesto, somos el uno para el otro. ¡Oh! Maldita sea, esto es terrible. Ahora hay comida frente a nosotros, como pueden ver. ¡Disfrutemos una juntos! ¡Oh, sí! Sí. Es todo muy absurdo, chavales. No tiene nada de sentido todo esto. Terminé la comida más extraña de mi vida. Asaga se dirigió al baño, dejándome solo con Cullen. Él se me acercó como si quisiera darme algún consejo paternal. Chico, esa niña ha pasado por cosas muy difíciles. Siempre ha sido mi deseo ver que la hija de Oakrum esté en buen cuidado. Pero si esto es lo que ella desea, no tengo más opción que respetar su decisión. Solo sé consciente de una cosa. Si no cuidas de ella como si fuera todo en tu vida... Cullen se alejó mientras el guardaespaldas crujía sus nudillos. Entendido, señor. ¿En qué me acabo de meter? No solo tengo que fingir una relación con Asaga... Pero de alguna forma, mi vida depende de que pueda engañar a este gordo. ¡Maldita sea esa saga! Cuando salgamos de aquí voy a... ¡Volví! Ah, ahora ya es bastante tarde, ¿no es así? Caballeros, lleven a estos dos a sus casas. Y preparen mi transporte mientras lo hacen. Me fui con Asaga ansiosa por largarme del lugar. ¡Qué situaciones más raras, chavales! Sinceramente. Pero bueno... Hoy es festivo gracias a bla 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 bla. Vale, y al día siguiente, bueno, el mismo día creo, confronté a Asaga frente a lo que pasó. Asaga, tienes mucho que explicar. Lo siento, Kaito, muchas cosas pasaron. Lamento los problemas. ¿Problemas? Lo haces sonar como si no fuera nada. No solo quedé comprometido el otro día, sino que mi vida entera depende de engañar al señor Chuletas de que me voy a casar contigo. Ay. Entonces, ¿quién es este Cullen? ¿Un amigo de tu padre? Eran socios de negocios cuando mi padre era CEO. Creo que mi padre preparó lo de la boda antes de que yo naciera. Bueno, no te preocupes mucho por eso. Es solo una broma entre mi viejo y Cullen. ¿Está bien? Así que no es nada serio. Yo lo sentí muy serio.
¿Qué vamos a hacer ahora? Cullen cree que voy a ser tu esposo. Bueno, ¿qué hay de malo con pretender un poco? No te preocupes y solo mantén la calma, solo es una broma. Solo quería jugar contigo, eso es todo. ¡Ah! La saga no era capaz de entender la gravedad de la situación. Conociéndola, el fin del mundo podría estar sobre nosotros y ella estaría muerta de la risa porque no es tan malo. Estaba claro que hablar con ella ahora no solucionaría nada. ¡Ah! Como sea. Estoy exhausto y apenas está empezando el día. Solo... Por favor, no me causes más problemas. ¿Está bien? ¿Entendido? Perdón. ¡Ok! Vamos a continuar. Bien, comenzamos la última semana del mes 4. Entré a clase algo molesto. Ese día está cerca. Casi es el día de la pureza, ¿eh? Es cierto. ¿Quién quieres que te dé chocolates? Chigara, tengo un gran anuncio. ¡Estoy saliendo con Kaito! ¿Eh? Nunca lo habría imaginado. Salté de mi puesto. ¡Espera! ¡Maldita sea Saga! ¿Qué está haciendo gritando esas cosas en medio de clase? Ni siquiera me he decidido si voy a jugar su pequeña charada. No tienes por qué ser tímida, Kaito. ¿No fuiste tú quien confesó su amor por mí durante las vacaciones? Asaga me agarró de la corbata y me jaló. ¿No fue así? Tú. No sabía que el señor administrador tenía sus sentimientos por Asaga. No, Chigara. No te vayas lejos. Esta pelirroja psicópata solo está inventándolo todo. No me cierres tu corazón. Por favor, sé feliz con Asaga de ahora en adelante. Cerrado, completa y absolutamente cerrado. Ni siquiera se resistió. Ah, solo mátenme. Supongo que solo recibirás chocolates de amistad de mi parte este año, ¿eh? Eso sonó como si fuera a recibir mucho más que eso si no fuera por esta idiota. Las palabras de Chigara resonaban en mi cabeza. Chocolates de amistad, chocolates de amistad. ¡Ah! Espero que esté ansioso por probar mis chocolates de amor, Kaito. Te odio, Asaga. Día tras día solo me causas problemas. Dame mi vida escolar normal. No quiero ser seguido por matones de chuletas el resto de mi vida. No quiero que Aba me odie. No quiero que Chigara se cierre a mí. ¡Ah! ¡Oh, emperador infinito en los cielos! ¡Por favor, salva a este joven hombre de tales agonías! Bueno, ok. Muy bien, avanzamos unos días. Caminé por el patio de la academia. Oye, ¿quién es ese? Es el vicepresidente del consejo estudiantil. Es bastante lindo, quiero darle chocolates. Ah, tiene un mal gusto para las chicas. Escuché que está saliendo con la capitana de Kendo. Ugh, ¿la capitana de Kendo que inundó el gimnasio el año pasado? Sí, esa capitana de Kendo. Maldita sea. Frustración crecía dentro de mí mientras nadaba por los mares de feminidad del patio. Mi popularidad está cayendo en picado. A este paso me convertiré en el hazme reír de toda la escuela. Ah, ¿eres tú? Tan perdido estaba en mi frustración que casi me choco con Sola. ¿Sola? Sola abrió sus ojos cuando me vio y dio un paso atrás. Siento una premonición oscura. Incluso Sola se está alejando de mí ahora. Esta solo puede ser la marca del cuervo. ¿Qué? Horribles accidentes tras horribles accidentes caerán sobre ti durante este año. Objetos frágiles se caerán y se romperán. Chicas jóvenes te engañarán y desviarán del buen camino. Tu camarada más cercano te traicionará. Ciertamente será un año agonizante. No me sorprendería si tal fuera el caso. ¿Cómo puedo salvarme? Necesito tu ayuda, Sola. Solo intervención divina puede salvarme ahora. El templo del Sar es tu única esperanza. Es un pequeño altar en la profundidad de las montañas. Ven las horas más oscuras de la noche y ruega por salvación. Debes hacerlo rápido, antes de que la marca se manifieste. ¿Manifieste? ¡Ah, la oscuridad es demasiado grande! Sola se cubrió la cara como si no pudiera soportar verme. Te esperaré en el templo al anochecer. Ven, antes de que seas consumido por la maldición del cuervo. Todo eso sonaba ridículo, pero en este momento estoy lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Muy bien, te veré en el templo. Regresaré al abismo. Pero bueno, ¿y esto? Me encontré con Sola en el templo justo antes de que el sol se pusiera por completo. Bienvenido a nuestro templo. Gracias por ayudarme, Sola. No es común que una chica esté dispuesta a caminar por la montaña en la noche. No es un problema. Solo realizo mi deber como la sagrada doncella del templo de la dinastía Ryubiana. He preparado algunas provisiones. La caminata es larga, espero que estés preparado. Sola señaló una maleta junto a las escaleras del templo. Uf, esto no será fácil. Ya estoy cansado de un día de trabajo y ahora tengo que escalar una montaña.
Claramente no había descansado para este miembro del consejo estudiantil, o sea, no había descanso. Tomé la maleta y seguía sola al inicio del camino de la montaña. Vamos, es por aquí. De repente el clima cambió. ¡Ah! Los cielos se oscurecieron y nubes de tormenta se formaron sobre nosotros. Un trueno iluminó el cielo y trajo consigo un aguacero. ¡Ah, no! ¡La marca del cuerpo se resiste a nuestros intentos de neutralizarla! El viento aulló, enviando la lluvia a mi rostro. Los árboles en la montaña se movían amenazantemente. No creo que podamos ir a la montaña con este clima sola. Nuestra misión ha sido frustrada. Tu infortunio es poderoso. Realmente temo por lo que se pueda pasarte. ¿Esto es solo mala suerte o de verdad estoy maldito? No soy alguien supersticioso, pero la cadena de eventos desafortunados que he vivido han sido demasiados. ¿Qué le pasó a mi dulce vida estudiantil? Todo iba tan bien, pero el incidente en el cuarto del almacenamiento pasó. Luego el problema con la forma para reservar instalaciones. Luego ser atacado con un taser y ser secuestrado por los matones de chuletas. Ahora que lo pienso, ha habido señales de alarma alrededor de Asaga desde que la conocí. Solo seguí dándole el beneficio de la duda y dejándola seguir como si nada. ¡Ah, en qué punto mi vida se volvió así! ¡Tenemos que abortar sola! ¡Abortar! Entendido. Intentaremos realizar nuestra peregrinación en otro momento. Me cubrí la cabeza y por poco logré dejar el templo sin que el viento me volara de mis pies. Un absoluto fracaso. Caí en mi cama y me rendí ante el sueño. ¡Hala, pues ya está!, ¿no? Ha sido un día duro, ¿no? Vale, estamos ahora ya en la primera semana del quinto mes. Es de mañana, hora de ir a la escuela. El día de la pureza llegó. Kaito, ¿sabes qué día es? Sí. Organicé mi abrigo. Apenas era el principio del día y ya estaba exhausto. No, Kaito, debes tener más confianza. Bueno, es mejor tener tus expectativas, va. Así no estarás decepcionado. O solo estarás agradablemente sorprendido. Malo, Kaito. A las chicas no les gustan los chicos que no son ambiciosos. Eres incurable. Mira, para ti. Marai me dio mi primer botín del día, una pequeña caja de chocolates. Al menos si el día es un completo desastre, aún tendrás mi premio de consolación. ¿Otro año donde mis únicos chocolates provienen de mi hermana? Oh, por favor, todopoderoso emperador infinito en los cielos, todo menos eso. Malo. Siempre piensas cosas malas de mí. Acaricié a Marai en la cabeza. No es así, gracias por los chocolates. Jeje, bueno, me voy. Buena suerte. Bueno, eso suele ser siempre así, ese principio de evento. Colapsé en mi puesto vacío. Oye, ¿por qué estás tan triste, Kaito? Mira, obtuviste unos chocolates de mí. Pero conociendo a Saga, estos chocolates son el equivalente de alguna droga ilegal. O al menos así era como toda su cocina resultaba. ¡Oh! Bueno, gracias. Guardé los chocolates de Asaga para probarlos luego. Si pruebo uno aquí, no puedo saber qué pasará. Ah, señor administrador, te traje estos. Por favor, acéptalos como un signo de nuestra amistad. Y pudieron ser muchos más. Lamentación, este pudo ser un día tan feliz junto a ti, Chigara. Gracias, Chigara. Sorprendente, es que en esta ruta realmente el protagonista está dando a entender todo el rato de que a él le gusta Chigara, que es la chica de la cual él siente interés. Abrí su caja revelando varias barras de chocolate perfectamente preparadas. Probé uno. Se derritió sabrosamente en mi boca como si fuera mantequilla. ¡Wow! ¡Está delicioso! ¡Gracias, Chigara! ¡Ah, no es nada! Asaga se cruzó de brazos y me frunció el ceño. ¿Por qué no pruebas uno de los míos? Estuve despierta toda la noche preparándolos. Paso. Pusiste algo raro en ellos, ¿cierto? La última vez que consumí algo que tú preparaste, terminé besándome con mi perro. Solo el emperador sabe qué pasará si lo pruebo aquí. ¡Ah! La cara de Asaga se puso de color rojo brillante. ¡Kaito, idiota! Se fue molesta del salón. No tenías que hacer una escena. Genial, ahora todos en la clase me están mirando. Señor administrador, me rasqué la cabeza en frustración. Está bien, eso fue incorrecto de mi parte. Por favor, no ignores los sentimientos de Asaga, sí. Aunque se comporte así, ella se preocupa mucho por ti. Lo sé, no quise actuar así. Chigara puso la caja de chocolates de Asaga en mi mano. Estos chocolates contienen el corazón de Asaga, señor administrador. Por favor, asegúrate de aceptarlos, ¿está bien? Sí, miré la hora. Vaya, no queda mucho tiempo para el inicio de las clases. Pero no puedo dejar que Asaga se vaya así y no perseguirla. Dejé el salón y miré a mi alrededor. No pude ver a Asaga en ninguna parte. Las clases están a punto de empezar. ¿Asaga de verdad piensa escapar de la escuela? Che, ¿a dónde fuiste, Asaga?
Corrí en dirección al patio y busqué por ella. No, no está aquí. Cuando entré al gimnasio, la campana sonó señalando el inicio de las clases. ¡Ah! Ahora estoy definitivamente tarde. Miré a mi alrededor y vi que el gimnasio estaba vacío. Claro que está vacío, todo el mundo está en clase. Al final no pude encontrar a Saga en ningún lado. Estaba cruzando el puente para poder regresar al edificio donde tenía clase cuando la encontré. ¡Oh, Kaito! A Saga. Busqué en todos lados por ti. Lamento haber sido un idiota antes. No sé qué me pasó. Ah, no te preocupes. Ya lo superé. Sabía que me perseguirías si huía. Bueno, ¿cómo no podría hacerlo? De todas formas, gracias por los chocolates. Los atesoraré, ¿de acuerdo? Son los primeros chocolates que dan en esta fecha que no son por amistad. Jejeje. Vamos, Kaito, sígueme. ¿Eh? ¿A dónde? A una aventura. Aventura, tenemos que ir a clase. Buh, nadie quiere ir a clase en el Día de la Pureza, Kaito. El Día de la Pureza es un festivo nacional. Ciertamente no es así. Todos los demás ya están trabajando. No, Asaga, tengo que... ¡Vamos, vamos! ¡Es una aventura! Asaga me agarró del brazo y me arrastró. ¡Oh, no! Si Ava me ve escapando de clase, me destrozará. Malo. ¿Quién es la presidenta del Consejo Estudiantil para ti, Kaito? ¿Tu esposa? No, pero... Tú eres mi novio y hoy vamos en una cita. Vine aquí a disculparme con Asaga y aún así terminé metido en sus malditas aventuras otra vez. Tragué saliva mientras escapé de la escuela con Asaga. ¡Somos libres! Me oculté de la vista de los demás. Primero voy a comprar unas gafas negras y un sombrero para ocultarme. Si alguien se llegara a enterar de que el vicepresidente del Consejo Estudiantil estaba escapándose de la escuela, sería el fin de mi vida. Malo, Kaito, no tienes que ser un cobarde. Puede que tú puedas salirte con esto, pero yo estoy en el Consejo Estudiantil. No puedo hacer esto, Asaga. Muy tarde. Oye, Kaito, ¿no querías ser libre? No, realmente. Para eso tengo el fin de semana. ¿Quién dice que tienes que ir siempre a la escuela? No es como si tomarse unos días libres vaya a hacerle daño a alguien. Mi educación es mi libertad. Dilo después de mi, Kaito. ¡Mi educación es mi libertad! Jamás. Voy a atraer más atención si seguimos hablando en medio de la calle. La gente pensará que somos algún tipo de manifestantes de la escuela. Ay, Kaito. El Consejo Estudiantil es una posición de poder. ¿No significa eso que puedes hacer lo que quieras? ¿Por qué actúas como si fueras un esclavo del sistema? Eso sería abusar del poder. Además, seguimos siendo estudiantes, aunque estemos en el Consejo Estudiantil. Nuestro trabajo es servir el cuerpo estudiantil, no abusar del poder para nuestros propios fines. Bah, aburrido. Vamos, el arcade está vacío hasta ahora. Tendremos todo el lugar para nosotros solos. ¿El arcade? Escapamos de clase. ¿Para ir al arcade? Eso suena como el guión de una vieja holopelícula de delincuentes. Vamos, podemos jugar un rato. Mi corazón estaba latiendo a máxima velocidad cuando entré al arcade. Miré nerviosamente a mi alrededor. Asaga tenía razón, el lugar estaba desierto. ¡Vamos a jugar, Kaito! Colarnos aquí en las horas de clase solo lo hace más emocionante. Nada más emocionante que hacer algo que no deberías. Asaga me empujó hacia una de las máquinas. ¡Vamos, Kaito! ¿No te gusta este juego? Asaga utilizó su tarjeta de créditos y empezó el juego. Estoy demasiado ansioso para jugar ahora. Como era de esperarse, fui derrotado a meros segundos de empezar. No, Kaito. Así no es como juegas. No puedo jugar así. Malo, déjame mostrarte. Asaga saltó al juego y se sentó en mi regazo. Oy, espero que esto no tenga eróticos resultados, chavales. ¿Qué estás? Esto es romper las reglas en cada forma posible. Otra ronda inició. Asaga puso sus manos sobre las mías y agarró las palancas. ¡Es hora del show! ¡Vamos allá! Ella empujó las palancas lanzando su mecha hacia adelante. ¿Qué estás haciendo? ¡Un ataque frontal no va! ¡Se trata de los puntos por estilo, Kaito! ¡Los puntos por estilo! Asaga manejó de manera experta su mecha por un mar de láseres. Era como si intentaran atrapar una aguja con una red. ¡Cuidado con los misiles! ¡Gracias por el apoyo! Asaga apuntó sus armas de asalto en dirección de los misiles y llenó la pantalla de explosiones. ¿Qué clase de técnica inhumana fue esa? Esquivó y evadió las defensas de la nave capital, hasta que estuvo a punto de chocar con ella. ¿Qué demonios? En el último segundo preparó la espada del mecha. ¡Ya! Clavó la espada en el frente de la nave y voló por encima de su casco cortando la nave por la mitad. Explotó detrás de ella en una gran bola de fuego. ¿Cómo es eso posible? El desarrollador dijo que era imposible. Es un glitch de la geometría. ¿Usando glitch para realizar cosas imposibles? Claramente estoy en presencia de una diosa del gaming.
Ella no es humana. Un humano no podría hacer tales cosas. Eso fue solo el principio. Mira esto. Pude notar cuán cerca estaba Saga. Aunque actuara así, Saga seguía siendo una chica. Saga saltaba y se movía mientras jugaba. Ella estaba moviendo su trasero en mi entrepierna. Espero que no me cause una erección ahora. Saga se giró y rió como si pudiera sentir mi pena. O tu pene, ¿a qué te refieres? Así que Kaito sigue siendo un chico, ¿eh? Pues no, exactamente, se refería al pene, no a la pena. ¡Claro que lo soy! Saga por poco fue cortada por un élite. ¡Wow! ¡Estuvo cerca! Maldad era emitida de cada poro del cuerpo de Saga. Saga se levantó un poco y comenzó a moverse de arriba abajo sobre mi entrepierna con su trasero. ¿Tanta confianza tenía que creía que podía jugar y hacer eso al mismo tiempo? ¿Vas bien ahí atrás? Se susurró molesto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haremos si alguien ve? Oh, no mucho. Solo dándote otra palanca para que puedas jugar conmigo. La peor broma de la historia. Su trasero se sentía tan suave. Incluso puedo ver sus panties cuando su vestido se levantó un poco. Joder, estaba tan duro que terminaría rompiendo mis pantalones. Saga sonrió mientras sentía el bulto que tenían mis pantalones. ¡Esta chica va en serio! Aunque sabía que debía haberla quitado de ahí, estaba demasiado caliente. De repente escuché una fuerte voz. ¡Oigan, qué están haciendo ustedes dos! Saga gritó y saltó de la máquina. ¡Hora de irnos! Saga me agarró de las manos y salió corriendo del local. Mientras tanto, yo estaba nada de tener un ataque al corazón. ¡Alguien, por favor, llamen a un doctor! Terminamos en el parque. Saga se estaba riendo tan fuerte que tenía que ponerse las manos en el estómago. ¡Debiste ver tu cara! Saga luchaba por respirar entre sus risas, a punto de caer al suelo. Espero que no terminaras en la máquina cuando eso pasó. Idiota, no me vendría tan rápido. Confiando en tu masculinidad, virilidad, ¿eh? Tras correr como si mi vida dependiera de ello por toda la ciudad, mi cabeza estaba llena de adrenalina. ¡Claro que sí! De hecho, a veces duro un vídeo entero. Joder, dije eso en voz alta. ¿Qué diablos estoy pensando? Oh, bueno. Parece que tenemos un tipo duro aquí. Colapsamos en una silla jadeando por aire. Tú sí que eres virgen, ¿no es así? Que te den. No literalmente. ¡Ah! ¡Lo eres! ¿Qué me vas a decir que tú tienes un montón de experiencia? Bueno, por supuesto que no. Tengo el corazón de una pura e inocente doncella. Sí, claro. Lo dice la que me estaba dando un masaje especial en el arcade. Saga se acercó a mí. Jejeje. ¿Decepcionado que tuve que detenerme? ¿Qué clase de pregunta es esa? Lo estás, ¿no es así? Ah, parece que nuestro chico bueno sigue siendo un chico. ¡Maldita sea, Saga! ¿Tal vez quieres liberar un poco? No ahora. No aquí, ¿eh? Saga sonrió mientras puso su mano entre mis piernas. Miré a mi alrededor lleno de nervios. No había nadie y estaba oscureciendo. Lo van a hacer, tíos. Lo van a hacer. Pero joder, hacer algo así en medio del parque. Saga pretendió admirar el clima, pero sus manos estaban acariciando mis jeans. Y otra vez me estaba poniendo duro. Mi corazón latía mientras miraba otra vez que no hubiera nadie. Pasar de ser estudiante modelo a un delincuente que echaron de un arcade y recibe favores en el parque. ¿Qué le ha pasado a mi vida? Oye, Kaito, ¿quieres esto? Saga se lamió los labios mientras sus manos se metieron en mi pantalón. ¿De verdad va a tocarlo? Mi brújula moral no tenía norte, pero podía sentir cómo mis bolas estaban llenas. Y si lo dejaba salir todo ahora, me iba a derretir. Chicos, ni se han besado. Ni se han besado, ¿sabes? ¡Diablos, qué estoy pensando! ¡Chao, la jugaba! ¿Qué? Saga saltó de la silla y me sacó la lengua. Uy. ¿Qué? ¿De verdad creíste que te iba a hacer venirte en medio del parque? ¡Maldita sea, Saga! ¡Calienta pollas! ¡Eres lo peor! ¡Ajá! Ahora mira quién es un chico malo. Saga, me limpié la garganta y me puse de pie. Bueno, ya perdimos suficiente tiempo. A partir de mañana vas a trabajar de verdad. Aún estoy vigilando tu club para asegurarme que cumpla con las reglas de la escuela. Se me hace difícil tomarte en serio cuando aún se te notan los pantalones, señor administrador. ¡Eso es culpa tuya! Saga comenzó a darme vueltas.
Vas a darle tan fuerte cuando llegues a casa mientras piensas en mis senos, ¿eh? ¡Qué mal! ¿Por qué no podrás liberarte si no me das un gran te amo? ¡Ah, como si eso fuera a pasar! Asaga, aún eres la chica problema número uno. Asaga guiñó el ojo. ¿Y eso te gusta, no es así? Ya quisieras. Me crucé de brazos. Jeje, te veré mañana. Está bien, nos vemos. No nos mintamos. Esa noche le dio a la sardina como si no hubiera mañana. Salió hasta humo de sus manos. Caí en mi cama y me rendí ante el sueño. No, pero antes de rendirte ante el sueño hiciste otra cosa. Madre mía. Bueno, pues al día siguiente entré nerviosamente al consejo estudiantil. Si Ava escuchó un suspiro de lo que pasó en el día de la pureza, mi vida habrá terminado. Tan pronto como entré al salón del consejo estudiantil, Ava saltó de su puesto y marchó hacia mí. ¡Kaito, no puedo creerlo! ¡Oh, demonios! Lo siento. La escuela rechazó mi propuesta para servir comida no sintética en la cafetería sin siquiera una reunión en persona. ¿Puedes creerlo? Siguen alimentándonos con esa pasta de proteínas y carbohidratos con forma de comida para reducir en gastos. ¿Qué? ¿La comida? ¡Oh, la comida! ¿De verdad? ¿Y trabajaste toda la semana en esa propuesta? Es una pena cómo la escuela tiene los intereses económicos por encima del bienestar de sus estudiantes. Es como si nada hubiera cambiado del año pasado. Sin importar lo que hacemos, la escuela no toma el consejo estudiantil en serio. A pesar de la furia de Ava, di un gran suspiro de alivio. Supongo que esto significa que Ava no tiene ni idea que me salté un día de clases en el día de la pureza. Bien, ahora esperemos que siga así. Kaito, tenemos que hacer algo drástico. Si esto sigue así, no vamos a lograr nada este año. Consígueme una hoja con la información de los granjeros locales que puedan ofrecerse a producir. Si le muestro a la escuela que los gastos extras de utilizar comida orgánica pueden ser pagados con la reducción en la utilización de energía y el mantenimiento del equipamiento, puede que la administración esté más motivada... Hostia, no sé qué pone aquí. A aceptar, me imagino, ¿no? Ya está. Ansioso por dejar que Ava se distrajera con su cruzada contra la comida sintética, abrí mi holo y me puse a trabajar. No haya nada que ver aquí, solo un dedicado tiempo, miembro del consejo estudiantil haciendo diligentemente su trabajo. Definitivamente no un delincuente que se escapa de la escuela. Ok. Vale, y al día siguiente... Ah, se siente tan bien nuestro viejo lugar de vuelta. Gracias por recuperarlo, Kaito. Sí. Asegúrate de llenar la forma esta vez, ¿de acuerdo? Si nos equivocamos otra vez, Ava podría cerrar el club ella misma. ¡Entendido! Hora de practicar, practicar y practicar. Vale, pues ya está, ya tienen su gimnasio. Vale, avanzamos a la siguiente semana. Ahora que el día de la pureza ha pasado, llegó el momento de los exámenes finales. Estaba sentado en mi puesto, tratando de meter en mi cabeza todo lo que aprendimos en este periodo de clases. ¡Ah! No hay forma de que pueda aprenderme todo esto. Joder, tendría que quedarme aquí toda la noche para poder estudiar todo esto. Me levanté de mi silla y di vueltas por la biblioteca tratando de ventilar la frustración. Asaga estaba dormida en su holo. Puse mis manos en mi cara y sacudí mi cabeza mientras la veía babear en su escritorio. ¡Esta chica! La sacudí haciéndola saltar del susto. ¡Oh! ¡El almirante Batra! Asaga parpadeó confundida. ¡Oh! Kaito, ¿cómo vas, hombre? Había un gran anillo en su frente justo donde había estado su holo cuando estaba dormida. Bueno, tú sabes. Progreso lento. Ayúdame, Kaito. No entiendo nada de esto. Miré las notas de Asaga. Casi todo estaba repartido en líneas sueltas que lo hacía parecer un tazón de pastas. Asaga, tal vez si dejaras de escapar las clases tanto, no estarías tan confundida. No escucharía lo que Gray dice, incluso si estuviera en clase. Le di a Asaga una palmada en la cabeza. Por eso siempre serás un fracaso. ¡Ah, malvado! Mira, esto tendrías que saberlo desde hace 2 meses. No hay forma de que te pongas al día en lo que falta para los exámenes. ¡Imposible! Vamos, Kaito, tiene que haber una forma. Esta es tu recompensa por perder el tiempo hasta ahora. Asaga es una causa perdida, no hay duda de ello. Ay, voy a volver a mis estudios. Intentando dormirte de nuevo, ¿de acuerdo? Para este momento ya estaba de noche. Creo que por fin estoy entendiendo esto. Bueno, creo que es hora de que vaya a casa. Pude ver que Asaga aún estaba aquí. Me la acerqué para despedirme. Asaga estaba recostada en su asiento, viéndose bastante roja. ¡Ah!
Sus ojos se veían borrosos y sus muslos se retorcían en la silla. Asaga, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Ella sacó su mano de su falda y en pánico la ocultó detrás de su espalda. Mira, chavales, llevamos 30 minutos. No queremos saber qué hacía con su mano en su falda. Probablemente tuviera algún bolsillo oculto y estaba, yo qué sé, cogiendo unos caramelos o algo así. Seguro que ha sido eso, no me cabe ninguna duda. Y si no es así, lo veremos en el próximo vídeo. Bueno, nos hemos librado de Rogue. Ha faltado poco, ¿eh? Eso sí, yo he tenido mucho miedo. En fin, darle like, suscribiros y dejadme un comentario. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.